put that bitch down. Bueno, muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y, bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser uno de estos desafíos de creación de plantilla. Porque, bueno, pues puse uno que hice en Twitter, ¿vale? De estos de híbrido de Liga y País, que la verdad es que los premios son unos premiazos. Y lo puse en Twitter, bueno, varios me dijisteis que cómo lo había hecho, ¿vale? No es este, ¿vale? Es el que hice fue este, híbrido de países, híbrido de ligas, ¿vale? Y lo puse por Twitter y, bueno, varios me dijisteis, haz un vídeo, ¿no? De cómo lo había hecho. Bueno, pues estos ya no puedo hacer un vídeo, ¿vale? Porque ya los envié y ya abrí el sobre y todo. Pero, bueno, este se me ha complicado bastante y he dicho, pues igual a alguien le sirve, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, rompecabezas intermedio, ya los he completado, ¿vale? No me ha costado demasiado, así es que supongo y espero que a vosotros tampoco se os complique. Este se me ha complicado un poquito más, ¿vale? Así es que, bueno, os lo voy a enseñar, aunque no voy a poder abrir el sobre, porque, como veis, me falta todavía conseguir la química de 89. ¿Eso por qué es? Fijaros que la química es de 84. Pues porque tengo estos 6 jugadores los he comprado, y quizás alguno más, no lo sé. Pero estos 6 seguro que los he comprado, así es que por eso no me da la química, ¿vale? Porque no tienen lealtad. Una vez de que tengan lealtad, la química subirá, no os preocupéis, así es que esto se pondrá en verde y la podremos enviar. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Lo podéis hacer con estos jugadores o con otros jugadores también, incluso, ¿vale? Bueno, ya veis que solo puede haber 2 jugadores del mismo país, 2 jugadores de la misma liga, y eso es lo que lo hacía bastante complicado, ¿vale? Luego el valor del equipo tiene que ser de 80, como podéis observar. Y bueno, ya tiene 80, tampoco creo que os cueste demasiado subir esa media, ¿vale? Poniendo algún portero o jugadores que no valgan mucho y demás, lo podéis subir a 80. La química 89, ese es el mayor de los problemas, ¿no? Y tiene que haber 6, exactamente 6 nacionalidades en la plantilla. Por lo tanto, vamos a comenzar y vamos a enseñar este triángulo de aquí, ¿vale? Vamos a mostrar este triángulo de aquí. Bueno, los laterales, como tan solo tienen 2 líneas de link, nos vamos a aprovechar de ello. Por lo tanto, vamos a poner una nacionalidad, digamos, colgada, ¿vale? Nos vamos a venir a este lado, ¿vale? Vamos a dejar una nacionalidad colgada, en este caso la francesa. Pero va a tener que ser de la misma liga y del mismo equipo, en este caso la Liga Santander y el Sevilla, ¿vale? Así es que vamos a poner un jugador de la misma liga y del mismo equipo, para que nos haga un link verde, como veis, ¿vale? Pero de distinta nacionalidad. En este caso nos vamos a la Liga Santander, buscamos un lateral derecho que no sea español y ponemos un medio derecho que sí que lo sea. Por otro lado, nos vamos a venir a la liga inglesa, ¿vale? Y en la liga inglesa vamos a buscar un jugador español que juegue en la liga inglesa, para que nos haga un pequeño link ahí naranja, como estáis viendo, ¿vale? Así, de esa forma, tendremos este triángulo. Espero que me estéis entendiendo, ¿vale? O sea, aquí lo que hacemos es poner 2 jugadores del mismo país, pero de distinta liga. Y aquí 2 jugadores de distinto país, pero de la misma liga y del mismo equipo. De esta forma tendremos un link verde aquí, un link naranja aquí. Aprovechamos y nos vamos a este lado con un jugador alemán que es de la misma liga que este español, ¿vale? Es de la liga inglesa, ¿vale? Y hacemos lo propio aquí. Ponemos un jugador alemán que sea de otra liga, en este caso la alemana, y un jugador del mismo equipo, pero de distinto país. De esta forma tenemos otra vez, ya veis aquí el link verde, que es lo que tenéis que conseguir, y aquí un link naranja. Arriba es, bueno, es muy fácil, escogéis una liga, en este caso yo he escogido la Argentina, ponemos 2 jugadores argentinos, y ya está, ahí ya tenemos ahí un link verde, ¿vale? Y bueno, nos da química 6, ya digo que como son compras nos daría química 7, ¿vale? En cuanto juguemos los 10 partidos. En los centrales, bueno, con los centrales lo que tenemos que hacer es
conseguir, bueno, una nacionalidad y una liga. En este caso he cogido la Serie A, el Calcio, y bueno, pues que sean del mismo país y de la misma liga, ¿no? Aquí tenemos dos italianos del Calcio. Y bueno, este jugador nos quedaría pelado, ¿vale? Nos quedaría con esta química de aquí, ¿vale? Bueno, tenemos dos opciones, ¿vale? Con este, porque tienen que ser seis nacionalidades, ¿vale? Así es que tenemos dos opciones. Una, o ponemos un jugador brasileño de una liga totalmente distinta a las demás. En este caso he cogido este jugador brasileño de la liga holandesa para que nos haga un pequeño link aquí, un link naranja. O bien, si preferimos, podemos coger un jugador francés de una liga que no sea ninguna de las anteriores, ¿vale? Pero podemos coger un francés, porque tan solo hay un jugador francés en todo el equipo y tan solo hay un jugador brasileño en todo el equipo. Así es que vamos a jugar con eso. Como podemos poner dos, así nos haría un link aquí naranja si pusiéramos aquí un francés. Bueno, yo lo tengo puesto así, ¿vale? Y de esta forma, ya digo, repito, ¿vale? Cuando juegue los 10 partidos, pues tendremos esa química. Aquí tendremos un posit verde, ¿vale? Y nada, bueno, pues esto es lo que os quería enseñar para, si os sirve, ¿vale? Si os sirve de algo, para que no os comáis demasiado la cabeza, que muchas veces, hombre, yo recomiendo que lo hagáis vosotros, pero sí que es cierto que hay veces que necesitas un poquito de ayuda, ¿no? Que alguien te pegue un empujoncillo. Y aunque sea con distintos jugadores, lógicamente, si tenéis los jugadores en propiedad, no tendréis que jugar esos 10 partidos, ¿vale? Ya tendréis para la química. Simplemente es que si los compráis, bueno, pues si los compráis, pues tendréis que esperaros a que salga el juego como yo, ¿vale? Y poder jugar. Nada más, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido. Bueno, a ver si me toca algo bueno, porque los sobres, la verdad es que los premios que dan son buenos para lo que es este equipo, que no es tampoco muy caro. Voy a decir los nombres de los jugadores, ¿vale? Os voy a poner aquí en pantalla. Consigli, ¿vale? Del Calcio italiano. Tenemos a Tonelli, también defensa central del Calcio italiano. Tenemos a Corcia, bueno, de la Liga Santander, francés, del Sevilla. Tenemos a Pablo Sarabia, también de la Liga Santander, del Sevilla, español. Tenemos a Cazorla, que es español, de la Premier League. Tenemos, por este otro lado, tenemos a Gross, de la Premier League, alemán. Tenemos como medio izquierdo a Brandt, de la Bundesliga, alemán. Tenemos al brasileiro de la Bundesliga, también del Bayern, Wendel. Y tenemos aquí a Eric Botegin, ¿vale? De la Eredivisie, del Feyenoord, de nacionalidad brasileña. Y luego arriba, bueno, arriba es fácil, ¿vale? De la primera división argentina tenemos a Sam. Y por aquí tenemos a Rubén, ¿vale? Así es que, bueno, este es el equipo. Ya digo, mira, bueno, fijaros, ¿no? Aquí viene el precio por lo que los he comprado, 600, 950, bueno, no, hay alguno que sí, me parece que este me costó, no, este no, este me costó 2600, pero bueno, yo es porque lo hago rápido, ¿vale? O sea, seguro que si os pegáis un poquito de tiempo, lo sacáis bastante más barato, luego además los precios bajarán, yo espero que esto no lo modifiquen de una manera, como he visto por ahí compañeros que han subido algún vídeo, lo que sea, y luego modifican el sistema y sale más media o menos media. Bueno, eso yo no podré hacer nada, ¿vale? Cuanto antes lo hagáis, mejor, para que así no lo cambien. Nada más, chicos, ahora sí que me despido. Espero que os haya gustado. Si veo que esto tiene muchos likes, que le ha pegado muchas visitas, y veo que a la gente le interesa, pues subiré más. Si veo que a la gente no le interesa y tal, pues no volveré a subir de esto, ¿vale? Venga, chavales, ahora sí. Un saludo. Chao.